Persona a otra. Muchas veces puede ser por los colores, por los tamaños, por las dimensiones. Entonces hay un ejercicio muy, muy práctico aquí que les traje. Entonces quería que me colaboraran observando bien de pronto estas líneas, ¿cierto? Tenemos esta línea que es la línea patrón, ¿cierto? Esta va a ser la línea patrón para todos. Entonces vamos a irla observando. ¿Y cuál es la idea? Que ustedes me identifiquen cuál de las otras tres es la línea que es idéntica a esta. ¿Cierto? Entonces, de pronto con la compañera iniciamos. ¿Cuál puede ser el número que corresponde a la número 1? El 3. El 3. ¿Para ti cuál es? El 2. El 2. Y el 4. 4. Y ahí el 4 también. El 2. El 2. El 4. 4. Si observamos que hay de pronto una diferencia. Observamos de pronto diferente, no sé qué de pronto característica le ve cada uno a las líneas, pero vemos que sí, observamos diferente, que la percepción que tenemos es diferente. Vamos a hacer ahora, vamos a cambiar con estas. Vamos de igual forma a observarlas y vamos a determinar cuál puede ser la que más se asemeja al patrón que tenemos acá, la flechita. Entonces, la 3. La 3. La 3. La 4. 3. La 3. La 2. La 2. Cierto, entonces vea, ya casi nos acercamos a coincidir. Vamos entonces aquí de pronto a cambiar con este. Este, vamos a ver si aquí sí coincidimos todos o seguimos de pronto variando. Entonces, ¿qué hicimos contigo? La 3. La 3. 3. 3. 3. 3. La 3. Entonces ya coincidimos, ¿sí ven? Ya podemos observar que la percepción, de pronto al estar observando todos la línea, de pronto la misma percepción puede ahí unirse o formarse una sola percepción.
Entonces ahí podemos tener en cuenta eso. Y pues les agradezco de pronto en este ejercicio y tener en cuenta eso, que eso es lo que hace parte del día a día en nosotros en la calle. Cuando a veces percibimos cosas y contamos algo o cosas que suceden o en el mismo trabajo. Muchas veces tenemos problemas con los compañeros por eso. Por a veces son los problemas de percepción y es importante tenerlos en cuenta. Gracias. Gracias. El 70% de la información que recibe es por medio de la vista, también podemos darnos cuenta cómo esos patrones ya almacenados en nuestro cerebro permiten obtener una percepción buena o mala de lo que está girando alrededor de nosotros. Entonces, este es un pequeño test a fin de verificar para cada uno de ustedes, de acuerdo a su percepción y a lo que pueden observar, de estas tres líneas, cuál tiene las características similares a la número 1, ¿sí? Entonces, si quiere, pues yo le voy a ir indicando a la persona para que vaya dando su aporte. ¿Me colaboras? Ven. La 3. Bueno, ¿para ti? La 2. La 2. ¿Para ti? La 4. La 4. ¿Para ti? La 4. La 4. ¿Vale? La 2. La 2. ¿Para usted? La 3. La 3. Bueno, si nos podemos dar cuenta, así gira nuestro entorno. Mire que la percepción de todos es distinta. Muchas veces nosotros al recibir la información la malinterpretamos o la recibimos de una manera correcta. Vamos a utilizar esta otra segunda plantilla a fin de determinar la misma situación. ¿Cuál de estas tres flechas tiene características similares a la primera? Si quiere, comenzamos contigo. La 2. La 2, listo. La 3. La 3. ¿Para usted? La 3. La 3. ¿Vale? La 2. 3. 3. La 4. Listo. Mire que para algunos empezamos a percibir casi que igual a los demás y otros variamos en nuestra concepción. Vamos con este otro patrón. Entonces, si quieres, comenzamos, Mari, ¿me colaboras? La 2. La 2. ¿Para usted? La 4. La 4. La 2. ¿Para usted? 2. La 4. La 2. Para ti, la 2. Mire que sigue la percepción, como nos damos cuenta, son distintas. Igual los seres humanos pensamos y analizamos la información de manera diferente. Vamos a mirar este otro patrón, ¿sí? Entonces, si quiere, comenzamos. ¿Por ahora? La 3. La 3. 3. La 3. ¿Para usted? Sí, la 3. Para... ¿Vale? La 3. La 3. Para ti. La 4. Mire que ya casi la percepción de nuestro entorno sigue siendo casi igual, y de pronto en el caso para ella, pues en su actuar laboral y el de nosotros, pues bueno, el de ustedes que están en una situación aquí con sus familiares, ¿cómo cambia nuestra forma de interactuar? Vamos a mirar este otro patrón. Entonces, ¿me colaboras? La 3. La 3. La 3, La 3. También la 3. La 3. La 3. La 3. Entonces, mire que ya después de estar en este momento ya interactuando todos, podemos darnos cuenta que ya nuestra percepción puede llegar a un punto a ser casi que igual, ¿sí? Y por último, vamos a hacer la última aquí, mirando otra vez estas flechas. Entonces, si quiere, me colaboras. La 2. 2. ¿Para usted? Sí, la 2. La 2. La 2. Entonces ya podemos ver que, mire que nuestro entorno nos invita, independientemente de las situaciones que tengamos,
a que todos tengamos la misma percepción de lo que estamos viendo y la información que estamos obteniendo. Mil gracias y eso era todo. Bueno, muchas gracias. Gracias. Compañera, gracias.